Así es, en este momento nosotros continuamos dándole cobertura a este proceso electoral que se ha celebrado en nuestro país este 10 de diciembre. En este momento, lo que es los integrantes de la Operación República Elecciones Municipales 2017 van a ofrecer un balance. De inmediato vamos a escuchar el vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, general en jefe Vladimir Padrino López. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Hemos estado aquí reunidos en el puesto general de comando bajo la dirección del compañero general almirante en jefe, comandante estratégico operacional, donde se ha hecho un monitoreo de todo el evento electoral del día de hoy. La Operación República entró hoy a las 5 de la mañana en la fase propiamente electoral y, bueno, hemos cumplido con todo lo que ha estado establecido en dicha orden de operaciones, ordenada por el señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha sido una jornada exitosa, una jornada valiente del pueblo de Venezuela, ha sido una jornada profundamente democrática y nosotros aplaudimos desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todo el esfuerzo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Saludamos desde aquí a la rectora presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, y las demás rectoras, rector, todo el cronograma de actividades y, por supuesto, todo lo que está planificado, ha estado planificado y llevando a cabo el Comando Estratégico Operacional. Las cosas que han sucedido, de verdad que no vale ni siquiera la pena mencionar. Casos muy aislados en todo el territorio nacional que son opacados totalmente, bueno, por la actitud cívica del pueblo de Venezuela, que ha salido a sufragar, a expresar su libertad, a expresar su vocación democrática, a decir una vez más su compromiso con la patria, que ha salido una vez más con su vocación pacifista, de decirle no a la violencia, sí a la democracia, sí a los votos. Ha sido una jornada muy espectacular. Y hoy, 10 de diciembre, día de Santa Inés, ha sido pues un día de victoria popular, victoria del pueblo de Venezuela, victoria de la República Bolivariana de Venezuela, de su democracia. Nosotros celebramos desde aquí, estamos muy contentos de todo el desempeño de todos los actores que han intervenido en este proceso. Decía al principio el Consejo Nacional Electoral como órgano rector de este proceso, a quien felicitamos por su ardua labor y, bueno, porque han construido, se ha construido en las manos de ellos un sistema electoral transparente, pulcro, referente a nivel internacional. De eso debemos sentirnos profundamente orgullosos todos los venezolanos y todas las venezolanas. Saludamos también al Ministerio Público, sus 80 fiscales que fueron desplegados, a los tribunales del Tribunal Supremo de Justicia que estuvieron activados, a los compañeros, compatriotas de la Defensoría del Pueblo, que también estuvieron acompañándonos, a los cuerpos de seguridad del Estado, los policías que estuvieron bajo las órdenes del Comandante Estratégico Operacional y, por supuesto, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha sido un rotundo éxito. No hay mucho que decir, hay mucho que celebrar. Hay mucho que celebrar en esta noche, en este día, día de victoria popular. Y con Bolívar decimos que todos, en función de esta vocación democrática que ha demostrado el pueblo de Venezuela una vez más, decimos que todos, recordando la última proclama de nuestro libertador Simón Bolívar, todos debemos trabajar por el bien inestimable de la unión. La unión, una sola patria, un solo espíritu nacional, una sola nación que defender, que amar, que proteger, un sistema democrático que
fortalecer, como lo estamos fortaleciendo. Estas elecciones municipales han sido y representan pues el colofón de una serie de eventos electorales que hemos tenido en el último semestre. Primero, bueno, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que le trajo al pueblo de Venezuela de regreso su paz, la paz nacional, la ansiada paz, la paz necesaria, pues, para avanzar en todos los caminos del desarrollo de la prosperidad de nuestro pueblo. Ha sido el colofón después de estas elecciones de octubre de gobernadores y gobernadoras y hoy estas elecciones municipales que van a dar como resultado, bueno, una serie de alcaldes y alcaldesas que van a estar cabalgando junto al pueblo todos los problemas que tienen las comunidades, los municipios, los 335 municipios. Estaremos atentos a partir de ahora de los anuncios del Consejo Nacional Electoral. Le pido a la familia venezolana, como siempre, tomando la palabra de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, que esperemos en paz, en tranquilidad, en unión familiar, los resultados de esta fiesta electoral. Que procedamos de acuerdo a lo establecido en las reglas, en las normativas, en las leyes, en la ley de procesos electorales, en cuanto a si hay o no diferencias con los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral. Hay que respetar siempre las instituciones y creo que el Consejo Nacional Electoral ha dado demostraciones suficientes, suficientes de, bueno, de ética, de transparencia, de pulcritud en todos los procesos electorales que hemos celebrado en estos últimos 18 años. Hay que recordar siempre el Consejo Nacional Electoral del pasado y hay que recordar siempre las transformaciones que ese Consejo Nacional Electoral, ese poder electoral ahora, ha tenido en revolución. Hay que reconocerlo siempre. Así pues que, desde mi corazón, en mi condición de vicepresidente de Seguridad, de Soberanía Política y de Paz, y como ministro del Poder Popular, darle las gracias a todo el pueblo de Venezuela, a todos los actores que han participado en esta fiesta electoral. Yo quisiera darle la palabra al compañero almirante en jefe, comandante estratégico operacional, para que nos dé un breve balance de lo acontecido en el día de hoy. Bueno, muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Esta ha sido una jornada exitosa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutó una maniobra estratégica operacional enmarcada en la Orden de Operaciones Plan República 2017, elecciones municipales. Hay que resaltar que se ejecutó de manera impecable. Toda la Fuerza Armada desplegada por todo el país cumpliendo con las tareas específicas. Hemos dado cumplimiento a la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Asimismo, pudimos contribuir nuevamente para garantizar el sufragio, el derecho al sufragio de los venezolanos y venezolanas en elecciones libres, secretas, universales, directas. De manera pues que aquí hay que resaltar una altísima coordinación entre los órganos de seguridad ciudadana adscritos al Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz, al cual le agradecemos todo el apoyo. Igualmente el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y todos los organismos del Estado que participaron en esta, en la ejecución, y los felicito a todos profundamente. Felicito igualmente a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional, inclusive aquellos que están allá, cerca de la Piedra del Cocuy, allá en los sitios más remotos de la patria, que también garantizaron el derecho al voto de todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio venezolano. Finalmente, una felicitación también al pueblo venezolano por una participación importante en esta votación. Y que nosotros, la Fuerza Armada,
tenemos una profunda alegría por haber contribuido a la soberanía e independencia de la nación. Buenas noches. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Verdad, estamos muy contentos de la coordinación, planificación y ejecución de todas las operaciones que se realizaron por parte de los organismos de seguridad del Estado, que nos pusimos a la orden del Comando Estratégico Operacional. Queremos felicitar al pueblo de Venezuela, quien el día de hoy salió a las calles a ejercer su derecho político, pero sobre todo lo que apostamos a la paz y a un futuro sin violencia. En nuestro país existen instituciones fortalecidas, un sistema electoral transparente y confiable, y bajo el resguardo de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana pudimos garantizar la paz y alimentar nuestra democracia participativa y protagónica. Queremos felicitar a todos los hombres y mujeres de la Seguridad Ciudadana, a la Policía Nacional Bolivariana, CICPC, Bombero y Protección Civil, atendiendo las emergencias hospitalarias y prehospitalarias, y también felicitar a los cuerpos estadales y municipales de policía, 143 mil hombres que nos pusimos a la orden del Comando Estratégico Operacional. Queremos desear desde nuestros corazones nuestras sinceras felicitaciones y continuar en la última fase, después que termine el proceso electoral, seguir con la vigilancia y patrullaje y la reacción inmediata para atender cualquier incidencia. Podemos decir que ha sido una jornada exitosa y no tenemos ningún hecho que lamentar. Muchas gracias y buenas noches. El alto mando militar. Ministro de Interior, Justicia y Paz, querido compañero de armas, almirante en jefe, comandante estratégico operacional, y insistimos y reiteramos pues que nuestra intención es seguir velando por todo el desarrollo normal de este proceso electoral, que en las próximas horas va a darse por terminado. Y mañana estaremos amaneciendo en una Venezuela de alegría, de perspectiva futuro. Abre el horizonte al 2018. Recibamos el 2018 con los brazos abiertos, en democracia plena, con instituciones fortalecidas y con el corazón henchido de ser venezolanos, orgullosos de ser venezolanos y venezolanas. Muchísimas gracias al pueblo de Venezuela. Que viva la democracia, que viva Venezuela y que viva el pueblo de Venezuela. ¡Viva! ¡Viva! Bien, ha sido el balance que ha ofrecido el alto mando militar de lo que ha sido el despliegue de esta operación en República 2017. Han destacado que es un día de victoria y que el despliegue de todos los funcionarios se ha realizado de manera exitosa. Además, también el vicepresidente para la soberanía política y paz, general en jefe Vladimir Padrino López, realizaba esa invitación al pueblo venezolano a mantenerse en paz, en unión, en armonía, a lo que será la espera de los resultados que estará ofreciendo en pocos minutos el Consejo Nacional Electoral. También realizaban esa felicitación al pueblo venezolano por lo que fue el civismo demostrado en esta tercera jornada electoral que se ha realizado en nuestro país este domingo 10 de diciembre. Es nuestro aporte que podemos realizar a esta hora desde la sede del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y con él vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante.